Hola, hola, mis chicas y chicos, bienvenidos a un jueves de tutorial de paso a paso amigurumi. Y como siempre, todo este mes de septiembre estamos realizando un bello nacimiento. Ya hemos realizado todos estos, así que no te lo pierdas. Si te perdiste alguno, en la descripción del video están los enlaces de todos. Y por aquí les dejo la lista de reproducción, ¿listo? Donde hemos tenido todos. Vamos ahora a realizar en este tutorial a nuestro rey mago Gaspar. La semana pasada realizamos a Baltasar, nuestro rey mago morenito, y ya hemos realizado a José y a María. Y ya no me caben más en la cámara, miren, ya se nos está llenando, ya vamos bastante avanzaditas. Entonces hoy vamos a estar realizando a nuestro rey mago Gaspar. Como lo ven aquí, ya se los voy a mostrar, vamos a correr por un ladito. Estos por aquí se van, se despiden. Porque hoy nos vamos a enfocar en este rey mago tan precioso. Como lo ven, vamos a tejerlo como hemos hecho todos los personajes con el mismo cuerpo base y demás. Pero este tiene algo especial y es una coronita diferente, como ven. Y van a mirar y apreciar muy bien los tonos de colores porque vamos a tener que cambiar algunos tonos para que cada rey mago sea diferente a los demás. Vamos con nuestro segundo rey mago, Gaspar. Bueno, para dar inicio con nuestro rey mago que hoy vamos a estar realizando a Gaspar, vamos a realizar lo mismo que hemos hecho en los demás personajes, nuestro cuerpo base, nuestra cabecita, nuestra capota. Yo por aquí tengo el manto, una tirita larga que le hicimos a José de manto, los brazos o las mangas y también tengo las manitos y la barba. Todo esto lo vamos a realizar basados en nuestro tutorial de José. Aquí arriba se los voy a dejar o en la descripción del video encuentran el enlace. En el tutorial de José hicimos todas estas partes. Vamos a hacerlo exactamente igual, solo le vamos a cambiar el color del cuerpo, el mismo color que utilizamos para nuestro primer rey mago que hicimos la semana pasada, a nuestro Baltasar. Para Gaspar, para Baltasar y para Melchor, que es el que vamos a hacer después, vamos a utilizar el mismo cuerpo, el mismo color que utilizaste de las mangas y el cuerpo, para que queden los tres reyes magos muy uniformes. Y nuestra capota la hice de color amarillo quemado, no es un naranja, es amarillo quemado. Y nuestra tirita, nuestro manto que le hicimos a José, que se lo ponemos aquí, se lo hicimos a José también allí. Y nuestra barbita en este caso la vamos a hacer cafecita. La de Baltasar se la hicimos negra, en este caso la vamos a hacer café. Y vamos a hacer la cabeza y las manitas de color piel normal como hicimos a José. El único que va de color piel morenito es Baltasar. Este lo vamos a hacer con color piel normal, cremita. Vamos a realizar todas estas partes igual como en el video de José. Y vamos a volver aquí al video para realizar unos accesorios, la coronita, el cofrecito que nos hace falta para terminar nuestro rey mago. En este caso, nuestro Gaspar. Vamos a comenzar con lo que nos falta. Ve y vuelves. Bueno, para comenzar, vamos a comenzar con la coronita. Vamos a hacerle una coronita diferente a la que le hicimos a nuestro otro rey mago. Para eso voy a utilizar un color ocre o el mismo que voy a utilizar para el cofrecito. Es como un color ocre. Y vamos a realizar dejando una hebra larga al comenzar para con esta hebra coser a la cabeza. Voy a realizar 31 cadenetas, 31 cadenas. Después de que tenga las 31 cadenas, vamos a empezar vamos a unir a nuestro primer punto.
Vamos a unirlo bien derechitas las cadenas y unimos a nuestro primer punto. No vamos a esconder esa hebra que dejamos al inicio larga porque con esa vamos a coser. Entonces solo hago un punto deslizado y en ese mismo punto donde uní comienzo a hacer una ronda de punto bajo. Vamos a empezar esta coronita haciendo primeramente una ronda de punto bajo. Vendrían a ser 31 puntos bajos. De esta forma. Vamos tejiendo una sola ronda de punto bajo. Cuando ya hemos llegado al inicio, vamos a girar porque se nos intenta voltear para trabajar de la manera por la parte derecha, por el frente, y vamos a comenzar a realizar nuestra segunda ronda. Y vamos a hacer un patrón que va a ser de la siguiente manera. Voy a subir con una cadena y en el primer punto voy a realizar una media vareta o un punto bajo alto. En el siguiente punto voy a realizar un punto alto. Y aquí voy a realizar un punto picot que ya les he enseñado en otros tutoriales. Hacemos dos cadenetas y en la base de las cadenetas aquí introducimos y hacemos un punto deslizado. Luego del punto picot, en el siguiente punto vamos a realizar una media vareta. Y luego hacemos tres puntos deslizados. En el siguiente, uno, en el siguiente, dos y en el siguiente, tres. Tres puntos deslizados. Voy a volver a repetir esto mismo durante toda la ronda. Comienzo haciendo una media vareta. Luego un punto alto, luego el punto picot, dos cadenetas y en la base de nuestro punto alto hacemos el punto deslizado. Luego hago otra media vareta y luego hago tres puntos deslizados. Uno, dos y tres. Y voy a volver a repetir, media vareta, punto alto, dos puntos cadenetas, punto deslizado y media vareta. Tres puntos deslizados, uno, dos y tres. Así vamos a ir repitiendo este mismo patrón o esta misma secuencia hasta que terminemos toda la coronita. Uno, dos y tres. Yo ya voy acá llegando a la unión, pues donde inicié. Ustedes lo pueden hacer si ven que voy muy rápido. Recuerden que siempre el YouTube nos da la opción de que podamos cambiar la velocidad de los videos. Entonces ustedes pueden cambiar esa velocidad, pueden ponerlo mucho más despacio. Aquí yo ya estoy terminando con mi último pico y así terminaríamos nuestra coronita. Se me enredó acá un poco el hilo. Hago un punto deslizado donde comencé, hago una cadeneta y voy a dejar una hebrita larga simplemente para esconder. Porque la hebra que dejé para coser a la cabeza es con la que iniciamos la labor. Con esa es que vamos a coser estas 31 cadenetas que hicimos al inicio. Son las que cosemos sobre la cabeza. Voy a mostrarles. Yo tengo aquí mi cabeza con la capota. Y la coronita la vamos a coser de esta manera. Sobre nuestra cabecita. Así. La ubicamos primero con alfileres, como siempre les indico, ponemos los alfileres y la ponemos así. Vamos a pasar a realizar el cofrecito. Vamos a realizar ahora el cofrecito.
del mismo color de la coronita y también del mismo color del otro cofrecito, del que hicimos la semana pasada para nuestro Baltasar. Todos los tres cofrecitos de los Reyes Magos van a tener el mismo color. Claro está que si lo quieres hacer de diferentes colores, también lo puedes realizar así. Vamos a comenzar realizando primeramente un anillo mágico y dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a hacer 6 aumentos para terminar con 12 puntos en total. Ahora en nuestra siguiente ronda, recuerda ir pausando el video si no te me quedas atrasada. En la siguiente ronda vamos a realizar una ronda de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hacer aumentos, solamente vamos a hacer estos mismos 12 puntos. Llevamos 3 rondas. Pasamos a la siguiente ronda. En la cuarta ronda vamos a hacer también los mismos. Ya los giré. Volteé la labor para no tejer al revés. Voy a cortar esta hebra interna. Y en nuestra cuarta ronda vamos a hacer también estos mismos 12 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Solo la hebra trasera. Para que tenga como un relieve el cofrecito allí en la mitad. Recuerda que estas partes pequeñitas es mejor que nos queden bien chiquititas y tejer bien ajustadito. Y que el cofrecito, si deseas, lo puedes rellenar. Es mejor. Ahora en la siguiente ronda vamos a hacer disminución en todos los puntos. Vamos a hacer solo disminuciones. 6 disminuciones. Así. 6 disminuciones. Y ya para terminar, dejamos una hebra larga para coser a las manos y también coser nuestra perlita. Entonces yo dejo una hebra larguita y voy a rellenar, voy a echarle un poquito de relleno y ya les muestro cómo coloco yo esa perlita. Como les mostré en el video anterior, yo le coloco de estas perlitas que son de bisutería, pero ustedes le pueden colocar la perlita que consigan o el accesorio que quieran colocarle encima a nuestro cofrecito para que tenga un toque muy real. Yo ya enhebré con la aguja lanera el hilo que dejamos aquí al finalizar y voy a pasar, estos tienen un hoyuelito bastante amplio por el que me cabe la aguja. Si el tuyo es bien chiquitito, puedes utilizar aguja lanera de la de costura normal y no pues la gruesa que utilizamos para coser nuestros amigurumis. Ya metí la perlita y lo único que hago es pasar por el otro lado, por el frente de nuestro huequito, y ya ahí queda la pepita tapando el hoyuelito de nuestro relleno. Allí donde está, simplemente le hago aquí una puntadita, un nudito y queda lista la perlita ahí. No me pongo a hacerle más, no me pongo a pasarla muchas veces
Porque igual el hoyuelito es grande, pero tampoco como para que mi hebra tan gruesa de la lana pase muchas veces. No, no pasaría muchas veces, sino solamente una. Entonces ahí yo ya le hice dos nuditos y lo que hago es pasar la aguja para el lateral de nuestro cofre para que allí podamos ponerle la mano. Con este mismo hilo, miren, lo pasé aquí al lateral y con este mismo hilo voy a coser la manito aquí. Solo le hago una puntadita muy sencilla cuando ya lo tenga empalmado. Una puntadita muy sencilla en el extremo de la mano y luego paso al otro lado, al otro lateral y lo mismo hago con la otra manito. Y así es como ponemos la perlita a nuestro cofrecito. Es algo muy sencillito, muy básico. Vamos a empalmar todo, a coser todo bien lindo, despacio y ya les muestro cómo nos queda.
Bueno, así ha quedado nuestro hermoso rey mago Gaspar. Les grabé un poquito de cómo coser cada una de las partecitas que más me preguntan, la coronita, la capota y esta tirita. Y bueno, algunas partecitas se las grabé cómo la coso para que ustedes tengan una idea. Espero que hayan realizado muy bien nuestro Gaspar y cada una de las semanas estén tejiendo junto conmigo un personaje del nacimiento. Envíame fotico de Gaspar y de todos los que hayas hecho en las redes sociales, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, que los enlaces se encuentran acá en la descripción del video. Y no te pierdas semana a semana, así que suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, las notificaciones, para que YouTube te avise cuando todos los jueves subamos nuestro video de cada personaje del nacimiento. Nos vemos en la siguiente semana. Espero que estén haciéndolo conmigo. Bye, bye.